estamos festejando a celebración de una nueva formatura, los alumnos del Instituto Río Branco, una escuela diplomática, una de las más antiguas del mundo, la más antigua de América Latina, donde que todos trabajamos para con la idea de preparar a los representantes del Brasil. Eso no es poca cosa en un mundo. Personas que trabajan para que en este mundo exista paz, exista el diálogo, exista justicia social en el mundo entero, exista a igualdad entre todos los pueblos, que todos los pueblos puedan vivir en armonía, que todas las personas del mundo puedan tener calidad de vida. El trabajo que hacemos con los alumnos, con los diplomáticos, con el futuro de la diplomacia brasileña, no es fácil, es complicado, pero no es imposible. Ellos tienen que tener una mente global, tienen que conocer mucha cosa, mente enciclopédica, y ellos tienen que saber conversar con todas las personas del mundo, en todas las lenguas, lo mismo jeito que conversan en portugués. El trabajo es un año y medio, trabajamos con ellos al mismo tiempo que ellos también hacen prácticas, y es una experiencia muy confortable, muy fuerte, y la responsabilidad es muy grande. Yo trabajo con ellos en la lengua española, en un mundo hispánico, pasando toda la cultura, el jeito de un mundo hispánico pensar, para que ellos saiban convivir, saiban dialogar con todo ese gran mundo hispánico que está alrededor del Brasil y en esta región en la que nosotros moramos.